Hola, bienvenidos a nuestro podcast Nueva Música en tu Radio. Te presentamos nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Tus oídos, un paso adelante. Comenzamos Nueva Música en tu Radio con uno de los artistas del momento. El multipremiado cantautor colombiano Maluma presenta un nuevo sencillo que forma parte de su último y quinto disco de estudio, Papi Juancho. Luego de conocer Hawái, canción que disfrutas en la programación de toda la cadena Radio Disney Latinoamérica, llega el turno de Madrid, un nuevo track que viene acompañado del cantante puertorriqueño Mike Towers y un video donde los propios artistas son protagonistas. Te presentamos Madrid, lo nuevo de Maluma junto a Mike Towers. ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado de aquella noche que te fuiste a Madrid. Hasta mi vieja te extraña y tú no ves que yo me muero por ti. Por aquí todo ha cambiado, excepto el amor que yo sentía por ti. La artista estadounidense Ariana Grande sorprende a sus fanáticos con un nuevo trabajo. Positions se titula su sexto álbum de estudio. Ariana ha estado muy activa en los últimos años. Entre 2018 y 2019 lanzó Sweetener y Thank You Next, dos exitosos discos que la han llevado a la cima de las listas musicales. Durante este tiempo, tuvo la oportunidad de crear nueva música. Incluso creó su propio estudio donde trabajó este nuevo disco. Llega al podcast de Radio Disney, Positions, lo nuevo de Ariana Grande. To be true, but I get tired of running. Now I'm running with you, with you. Christopher Comstock es conocido por su nombre artístico Marshmallow. Es un productor y DJ estadounidense, con colaboraciones de artistas como Halsey, Demi Lovato, Selena Gomez, entre otros. Marshmallow llegó a los titulares en el 2019 cuando se asoció con Epic Games para realizar el primer concierto dentro del juego Fortnite, donde se calificó como revolucionario para la industria de la música. Actualmente es reconocido como mejor artista de danza electrónica. Too Much es el título de su nueva canción y cuenta con la colaboración de Ayman Beck, uno de los productores más importantes de los últimos tiempos, y el cantante y productor estadounidense Usher. Escuchamos Too Much, lo nuevo de Marshmallow. No such thing, yeah, yeah, yeah. That's too much, that's too much. There's no such thing, yeah, yeah, yeah. That's too much, that's too much. Ellos siguen haciendo historia. 16 años después, llega una nueva versión de Escapar, uno de los éxitos de la banda chilena Kudai. Esta canción forma parte de Vuela, el disco que se lanzó en el 2004, y hoy cuenta con nuevos arreglos donde Pablo, Nicole, Bárbara y Tomás siguen demostrando sus talentos. Esto es Kudai y la versión 2020 de Escapar. Quiero escapar. Ahora es el momento de encontrarnos con un lanzamiento muy especial. Este año se cumplen 80 años del nacimiento de John Lennon. El legendario artista nació un 9 de octubre y es recordado por ser parte de los Beatles, por su carrera en solitario que reflejó su gran sensibilidad artística y también por ser un comprometido activista por la paz. Canciones como Imagina o Dale una oportunidad a la paz siguen teniendo gran vigencia tanto desde lo musical como desde su mensaje. Give Me Some Truth, de Ultimate Mixes, es un reciente lanzamiento que reúne 36 canciones de Lennon de su carrera en solitario. Producidas ejecutivamente por Yoko Ono Lennon y producidas por Jan Ono Lennon, fueron seleccionadas cuidadosamente y fueron completamente remezcladas desde cero, mejorando así su calidad sonora y presentándolas como una experiencia de escucha nunca antes vivida. Este álbum ya está disponible y es una gran oportunidad para descubrir o reencontrarse con canciones de un gran artista como John Lennon.
Gustavo Lima es cantante y compositor brasileño. The Ambassador de Legacy se titula su nuevo DVD, grabado en un escenario inspirado en la serie Game of Thrones. Luego de escuchar De Menina para Mujer y Café y Amor, es el turno de Tudo que Eu Queria, una canción que habla de nostalgia y recuerdos. Es una composición de Rafael Moura. Tudo que Eu Queria, lo nuevo de Gustavo Lima. Que essa saudade não me deixa viver mais. Fica sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Você é tudo que eu queria. Te presentamos un nuevo disco. El legendario Bruce Springsteen, cantante, músico y compositor estadounidense, presenta Letter to You, el álbum de estudio de Springsteen, acompañado por E Street Band. Contiene 12 canciones que dan forma al vigésimo álbum, grabado en el estudio de su casa en Nueva Jersey. Letter to You incluye 9 canciones escritas recientemente por Springsteen, así como nuevas grabaciones de 3 de sus composiciones legendarias, pero inéditas, de la década de 1970. Janie Needs a Shooter, If I Was the Priest y Song for Orphans. El track número 10 se titula Goats y te lo traemos en este podcast. Fernando Daniel Morillo es conocido artísticamente como Micro TDH, cantante, rapero y trapero venezolano. Obtuvo popularidad a nivel internacional gracias a su colaboración en la canción Te Vi con el grupo colombiano Piso 21. Ámate se titula su nuevo sencillo. Fue compuesta y escrita por el artista, inspirado sobre cómo reparar y sanar un corazón después de que una relación ha terminado y sobre la posibilidad de levantarse más fuertes. Escuchamos Ámate, lo nuevo de Micro TDH. Vine, puedo confesarte que si dije que te quise, mami, cometí un error. Puedo superarte, puedo convencerme de que sin ti voy a estar mejor. Hoy miré la luna llena. Si te sientes mal, mami, si piensas en mí, juro que eso ya no es mi problema. Con esta canción cerramos este episodio de Nueva Música en tu Radio. No olvides suscribirte, acompañarnos y activar todas nuestras notificaciones para conocer más de todo lo que tenemos en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.